Señor gobernador regional, señor alcalde, señora prefecta, su prefecta, señor prefecto, queridos hermanos de Rodríguez de Mendoza, paisanos, muchos de ustedes, compatriotas, hermanas y hermanos, hermanos maestros, hermanos ronderos, jóvenes, estudiantes, queridos niños, muchas gracias por esta acogida. Muchas gracias por darse ese tiempo para asumir responsabilidades compartidas. Estoy asumiendo este mandato por encargo de este pueblo, por la voluntad y la confianza que han tenido de depositar la confianza, valga la redundancia, en una persona como ustedes. Yo he venido para trabajar por este país, más no a robarle un centavo a esta patria. Yo he venido a contribuir y a declarar en emergencia la educación del pueblo peruano. Yo he venido para darle salud a este pueblo. Yo he venido para que juntamente con las autoridades trabajemos de la mano. Con las autoridades pequeñas, las autoridades más alejadas del país. Los alcaldes, los gobernadores regionales, pero sin robarle nada al pueblo. Sin robarle nada a las comunidades. Y por eso creemos importante manifestarles que voy a asumir de inmediato la construcción de esta carretera que este pueblo anhela. E invito al señor alcalde, al frente de defensa, a las autoridades y a los alcaldes una comisión inmediata para que el día lunes a las 8 de la mañana usted esté en el Ministerio de Transportes en la ciudad de Lima para darle viabilidad a esta carretera de este pueblo que necesita. ¿A qué hemos venido a cumplir? No hemos venido, ya no estamos en campaña. Somos gobierno y el Perú necesita soluciones inmediatas. No pueden haber pueblos aislados. Y es más, el día de hoy en Chachapoyas nos hemos comprometido ante unos alcaldes con el gobernador regional para que la tercera semana de marzo instalemos en Chachapoyas el MUNI Ejecutivo. Los esperamos a los alcaldes de la provincia de Rodríguez de Mendoza, a los alcaldes de los centros poblados, a los dirigentes y a las autoridades para que tengan el contacto directo con los ministros que vamos a venir desde Lima a la ciudad de Chachapoyas para ver las necesidades de las escuelas, de los puentes, de las carreteras, de las postas. Y vamos a ver de qué manera solucionamos el problema también de las demandas sociales, como el problema de la CTS, de los trabajadores, de la ONP, del problema del FONAVE. Estamos encaminando eso. A mí no me preocupan los ruidos políticos inútiles, porque sé que voy a trabajar por los más olvidados y estamos asumiendo esta responsabilidad de este pueblo. Queridos compatriotas, el tiempo es lo más apremiante. No hay tiempo de hablar más. No hay espacio para hablar tanto. Es hora de trabajar, es hora de agendar y es hora de destinarle el presupuesto directamente al pueblo. Es hora de destinarle el presupuesto directamente a las autoridades. Pero invoco también a que ustedes sean vigilantes del presupuesto que se da al pueblo. A que ustedes sean vigilantes de ese presupuesto que se da para que también las empresas que muchas veces se han coludido con algunas autoridades arriba en este sistema, se han coludido para embolsarse a puerta cerrada. Hoy vuelvo a decir al pueblo peruano que así como se ha puesto este pueblo, estamos para dar la cara a este pueblo y renegociar los contratos ante el pueblo para que ese presupuesto sirva, no para el bolsillo, no para intereses mezquinos, sino para las comunidades del pueblo peruano. Sirva para darle una escuela moderna a nuestros niños. Sirva para darle una escuela que tenga, que esté al alcance de la tecnología y de estos tiempos. Equipada, con personal capacitado, con internet y también esas postas médicas. Que no solamente queremos un techo nuevo, sino que queremos que esté equipado y queremos que esté también dotado de personal médico calificado para que atienda al pueblo peruano. Sé que este pueblo es un pueblo luchador, es un pueblo trabajador, un pueblo emprendedor,
Sabemos cómo nos han criado y sabemos muy bien cómo llevar un pan a la boca si no es a través del sudor de nuestra frente. Y por eso, desde Rodríguez de Mendoza, vamos también a indicar y vamos a decirle a nuestro ministro de Agricultura, a nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que inmediatamente forme una comisión de técnica para que venga a esta provincia para encaminar la segunda reforma agraria con nuestros campesinos, con nuestros obreros, y vea de una vez por todas la posibilidad de encaminar. No pueden haber centros poblados aislados. Muchas veces nos sacamos el sudor de la frente. Allá están los productos en los centros poblados, en las comunidades, y no hay un mercado a donde llevársela. Y por eso hemos instruido a nuestro ministro de Transportes para que en el Perú ya no hayan pueblos aislados y se aperturen las trochas y se afirmen las carreteras a todos los centros poblados del país para sacar los productos a los mercados. Yo sé que hay demandas, muchas, señor alcalde, pero también he sentido en carne propia y siento la preocupación suya de que primero en la carretera. Y vamos a ver de qué manera encaminamos a la brevedad posible la construcción de esta vía que tanto anhela este pueblo. Y si hay que salir por otra zona para integrar las regiones, cuente con nuestro compromiso, señor alcalde. De igual manera, también pido a ustedes tranquilidad, serenidad y madurez. Hoy estamos viendo de lo mucho que se dijo de este gobierno que vamos a llevar al caos al país, que vamos a llevar al despeñadero. Hoy, ante América Latina y el Caribe, nuestro país está en el mejor momento económico, dándole tranquilidad, sostenibilidad y garantía económica, política y social a este país que necesita. No la vamos a robar un centavo a esta patria porque necesita el pueblo. A nosotros no nos van a meter en ese bolondrón de los corruptos. Ya nos quieren poner el cliché de los corruptos, porque no les queda otra cosa, porque siempre se han llegado para hacer eso. Nosotros estamos trabajando, no podemos distraernos en otra cosa. Queridos hermanos de Rodríguez de Mendoza, reitero mi convocatoria al alcalde y a su comitiva el día lunes a las 8 de la mañana para ver este anhelado sueño de esta provincia. Y espero también de que ustedes estén atentos cuando convoque el alcalde, cuando convoque el gobierno, cuando convoque la autoridad, porque muchas veces nos han acostumbrado anteriormente solamente pedir el presupuesto y que lo haga todo el alcalde, que lo haga toda la autoridad. Pero es en otros pueblos, en otros lugares. Pero sé que los hombres y mujeres de Rodríguez de Mendoza, los que sabemos trabajar, ponemos el hombro todos. Nos ponemos a trabajar mano a mano. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Entonces, creemos importante que hay que asumir responsabilidades compartidas. ¡Viva Rodríguez de Mendoza! ¡Viva Amazonas! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.